Bienvenidos al nuevo programa Desde Green, primer programa del año 2018 y hoy tenemos un programa realmente muy especial para compartir con ustedes porque tenemos el anuario 2017 con los torneos de golf más importantes que se jugaron en toda la Federación Regional de Golf Mar y Sierra. Si te perdiste el programa de la semana pasada donde hicimos el anuario de los menores, te recomendamos que lo busques en nuestro canal de YouTube que lleva el nombre del programa Desde Green. Queremos comenzar el programa de hoy con un bloque que ya es un clásico de nuestro programa, que es el bloque Conociendo Canchas. En el 2017 nuestro amigo Blas Ayesa tuvo la oportunidad de viajar a Perú y fue con su cámara, nos hizo el bloque de Conociendo Canchas y además nos trajo una sorpresa muy especial para toda la gente del Necochea Golf Club. Hola amigos desde el Green, los invito hoy en este bloque de Conociendo Canchas a conocer la cancha de la Planicie Golf Club en Perú, Lima. Esta cancha presenta tres salidas, una de bochas rojas de 6.000 yardas aproximadamente, 6.400 de blancas y 6.700 de azules. El club fundó sus segundos nueve hoyos en 1967, teniendo un hito en Perú, que fue el primer torneo internacional de golf que se hizo, teniendo a Roberto De Vicenzo como una de sus grandes figuras en ese torneo, en el cual hizo un hoyo en uno, el primer hoyo en uno, en el hoyo 11, el día que se inauguraba la cancha. En esta cancha podemos encontrar una gran variedad de hoyos. La verdad que es una cancha muy muy linda, está mantenida perfectamente y además de eso, las instalaciones del country, porque es un country, hay una variedad de actividades que se pueden hacer. Hay 7 canchas de tenis, tenemos para jugar un mini fútbol, también hay una pileta climatizada, una pileta semiolímpica, se puede hacer taekwondo, también hay un gimnasio espléndido y al igual que acá, hay una escuelita de golf allí para llevar el deporte a los más chicos y hacer este deporte cada vez más grande, que la verdad un orgullo haber escuchado eso y tener a 70 chicos aproximadamente allí, están todos muy contentos. Hola Matías Lescano, acá estamos en el Country Club La Planicie en Lima, Perú. Yo soy Germán Palacio, hace 2 años que estoy trabajando aquí en este club. La verdad que muy bien, manejo la academia de golf de aquí. Y bueno, te queremos mostrar los hoyos más emblemáticos de este club y que puedan algún día visitarlo. Un abrazo. Hola Matías, un saludo desde Lima, Perú, del Country Club La Planicie. Mi nombre es Percy Yáñez, Head Pro del club. Para mí es un placer dirigirme al programa de ustedes desde el Green. Quiero mostrarle el driving range de acá del club La Planicie. Tenemos 2 niveles con 11 mat arriba y 11 mat abajo y tenemos la cancha de 18 hoyos. Recién hemos renovado el pasto de la primera vuelta con un green con un fairway de Tiswe, que el próximo año estarían construyendo la vuelta de abajo, ¿no? Un saludo desde Lima, Perú a todo el programa de El Green. El hoyo número 6, si mal no recuerdo, es el hoyo más emblemático de la cancha porque tiene, y como vemos en las imágenes, una subida muy empinada y vamos a pegar desde un tee que está aproximadamente 50 yardas más arriba que el fairway y además el green está en bajada. Es un gran hoyo, nosotros fuimos ahí con las personas que nos invitaron y pegamos unos muy buenos drives, no por mi parte no tan bueno, pero la verdad que la vista desde ese hoyo es impresionante, se ve todo el valle desde allí y ese es el hoyo más emblemático de la cancha. También tenemos un par 3, que es el hoyo siguiente, que es un par 3 no muy largo, pero alrededor del green tenemos agua y como sabemos todos los golfistas odiamos el agua, porque si no vamos ahí ya estamos en problemas. Hola Matías, bueno te queremos mostrar el handicap 1 del campo La Planicie, que es el hoyo 7, es un par 4 de 504 yardas. En bajada, como ves, acá estoy con Cristian Muñoz, que es un alumno de la Academia de Menores, tiene 15 años, 2 de handicap, te va a mostrar la salida de este hoyo. Vamos, Cristian. Esta es una de las promesas que tenemos acá, la verdad que entrena. Tiene buen swing. Matías, te voy a presentar el segundo hoyo más bonito que tenemos acá en la cancha, que es
el hoyo 8, siguiente al hoyo 7 que te presenté hoy, que es un par 3 con una laguna, tiene 165 yardas, siempre hay viento en contra porque el viento que viene del mar. Estamos en el green del hoyo 9, Matías, vamos a terminar esta visita por el Club La Planicie, dándole una sorpresa a toda la Federación de Mar y Sierra, con una jugadora de uno de sus clubes, en Necochea. Ahí está pateando Jimena Marchán, mi esposa, la madre de nuestras hijas, hoy que me acompaña aquí en Lima, Perú. Un saludo y un abrazo a todos. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, muchos saludos desde acá, desde Lima. La verdad que se extraña mucho la federación y la gente de Necochea, de Mar del Plata, de toda esa zona. Así que bueno, nada, les mandamos un beso. Espero les haya gustado nuestro hogar, nuestra casa, porque la verdad que la planicie es nuestro hogar. Saludos, chao. Bueno, y como para concluir este bloque, la verdad que les recomiendo ir a este par 72, esta cancha de nuestro país, uno de nuestros países hermanos como es Perú. Y la verdad que se los recomiendo, nunca se van a arrepentir de ir. Además, Perú es un país muy lindo. Y bueno, Mati, muchas gracias por darme la oportunidad otra vez y nos vemos en el próximo bloque. Durante el fin de semana 13 y 14 de enero de 2018 se disputarán en el Necochea Golf Club la cuarta edición de la Copa Nequén con modalidad 36 hoyos Medal Play. Habrá importantes premios de artículos de golf en cada categoría y además de la Copa Nequén habrá de premio al mejor neto general un híbrido último modelo de Titleist. También premios especiales al mejor approach y long drive. Paralelamente se jugará la clasificación al campeonato de club donde clasificarán para los match los 8 jugadores que hayan hecho los mejores scores gross. El domingo se jugará con salida simultánea y entrega de premios al finalizar. Inscribite llamando al Necochea Golf Club al teléfono 02262-451532. Reiteramos, 02262-451532. En Golf Center encontrará los últimos modelos de palos, pelotas, carros, bolsas e indumentaria de golf. Golf Center, Güemes 3319, teléfono 486-4555. ¿Y Santi? ¿Se van a comprar el Etios al final? Me encantaría, pero con Luz estamos terminando de pagarnos Santi, arreglos. Toyota Plan de Ahorro. Bueno, pero además queremos irnos para... ¿Toyota Plan de Ahorro? Pero si vos estás en la... No. Toyota Plan de Ahorro. Aprovecha la tranquilidad y confianza que te da Toyota Plan de Ahorro y guardate las excusas para manejar tu primer Toyota. ¿Pensó en un postre? Heladería La Veneciana. Postres helados, elaboración artesanal. Alberti 2059. Delivery 0800-333-8596. Asesor de seguros Mario Bollini. Seguros para casas, comercios, consorcios, autos, combis y micros de corta y larga distancia. También transporte escolar. Atención personalizada y durante las 24 horas. Acércate a la oficina en 3 de febrero 3611 o llama al 474-7833. Fotos Nino llegó al shopping. El mejor laboratorio fotográfico de la ciudad más cerca tuyo. Pedí tus fotos por internet y ahora también retiradas en el shopping. Encontranos en www.fotosnino.com o en Facebook Fotos Nino. Registre su marca. Lauritsen y Asociados. Más de 30 años avala nuestra experiencia. Más de 20.000 marcas nuestra eficiencia y más de 7.000 clientes nuestra seriedad. Registre su marca. Lauritsen y Asociados. Contáctenos. Su marca lo vale. Supermercados Crisol. Todas las marcas y los mejores precios. Descubrí nuestras ofertas semanales en Avenida Mario Bravo 176, a 2 cuadras de la costa. Supermercados Crisol. Calidad, servicio y economía.
Vení a practicar tu tiro de golf al driving de Mar del Plata Golf Club Cancha Nueva. Aprovechá la promoción Tu Peso Vale. Un peso por pelota, es decir, el balde de 25 pelotitas a 25 pesos, el de 50 a 50 pesos. Sectores para drive, hierros largos y tiros cortos. Realizá un fitting para adquirir los mejores palos para tu swing. Abierto a golfistas de todos los clubes. Descubrí en Argemar los nuevos y exquisitos productos elaborados artesanalmente bajo estrictas normas de calidad, locales renovados y con la cordial atención que nos distingue. Especialidades para todos los gustos. Argemar, desde 1983, la granja de Mar del Plata. La mesa está servida. Conservas Marechiare, naturalmente marplatenses. ¿Probaste sardinas sin sal Marechiare? Pedilo al 0223-489-5242. Llega ahora el momento de presentarte el anuario 2017 con los torneos de golf más importantes que se jugaron en la Federación Marisierras. Montenegro acaba de consagrarse campeón en el Abierto del Sur, ganándole además a los profesionales, porque vos jugás el tema de la Copa de la Defensa como aficionado y ganaste. Bueno, un momento muy especial para vos, que te vimos muy emocionado. ¿Qué significa para vos ganar este torneo, este título? Bueno, me emocioné mucho porque se lo quiero dedicar a mi papá, que me está viendo de allá desde el cielo. Y bueno, me vengo sacrificando mucho para esto y la verdad que estoy muy contento porque se me dio.
nosotros muy importante porque rompimos un mito, que era no poder ganar en cancha nuestra. Llevábamos varios campeonatos acá, salíamos afuera, ganábamos afuera, pero acá nunca podíamos haber ganar ni en presenio ni en senio. Y este año, gracias a Dios, bueno, se nos dio, como siempre, con lápiz, papel, sacando los últimos números, pero se nos dio, gracias a Dios.
mirá, Mati, la verdad que es una cosa que uno, bueno, lo llevas tan adentro que es una emoción muy grande. Es como si hubiese pegado el dry, el primer dry en mi primer torneo. Bueno, y que me hayan elegido los profesionales para que abra el Ibáñez es una alegría inmensa, ¿no es cierto? Y bueno, y de haberlo pegado como lo pegué, me quedé muy contento, bueno, con mis dificultades, pero bueno, lo intentamos y para mí, ya te vuelvo a repetir, Matías, es una cosa que lo estoy hablando y sentís un cosquilleo, porque los veo a ellos jugar y te dan ganas de jugar, por supuesto, lo tenés en la sangre. Pero bueno, pegar el dry del 1 como lo pegué, bueno, me siento rechocho. Y sí, bueno, será un tiempito más, dos añitos más como me están diciendo, pero bueno, ya las manos van respondiendo un poquito, donde tome más el palo voy a empezar a jugar unas ollitas. Bueno, muchísimas gracias y agradecerle a todos mis colegas que me han elegido. Y qué lindo que fue esos abrazos que me dieron, porque la verdad que son abrazos muy fuertes y seguro que son del corazón. De esta manera vamos llegando al final del programa del día de hoy, esperando que hayan disfrutado tanto como nosotros. Programa que ha sido muy especial porque te mostramos el anuario 2017 con los torneos de golf más importantes que se jugaron en la Federación Marisierras. Si querés volver a verlo o querés ver el anuario de menores que te presentamos la semana pasada o cualquiera de los programas anteriores, entra a nuestro canal de YouTube que lleva el nombre del programa Desde Green y así vas a poder encontrar todo eso en calidad HD. Nosotros ahora nos despedimos, le deseamos a todos ustedes que tengan una muy buena semana y la semana que viene, ya saben, los esperamos aquí en Desde Green. Que le vaya muy bien. Chao.